El municipio de Zipaquirá también se unió al Concierto Nacional de Música para la Convivencia 2015. Más de 1000 municipios de todo el país le dieron un homenaje a la música. El pasado 22 de noviembre, más de 1000 municipios de Colombia se unieron para celebrar el Concierto Nacional de Música para la Convivencia. El municipio de Zipaquirá se unió con un homenaje al maestro José Barros y reconocimiento a su música. A ver, este concierto nacional pues es lo que se hace, un homenaje al maestro José Barros. Nuevamente, ya 2 años consecutivos, ya que, es decir, la intención del Ministerio de la Cultura, el sentir, el espíritu de este evento, es el de realzar aquellas personalidades que le han aportado tanto al país en el ámbito musical. Yo creo que ese es un digno reconocimiento para una persona que le dio bastante al país a nivel de folclore. Nosotros, como venimos haciéndolo durante varios años ya, desde que el Ministerio de Cultura habló de este tema, pues el municipio se ha venido sumando también por voluntad de nuestro alcalde, que siempre se ha interesado en que el componente cultural haga parte de todo este conglomerado y toda la armazón de lo que es una administración municipal. Y por supuesto la cultura no puede estar limitada. Este año pues vamos a contar con alrededor de 20 agrupaciones. La idea que nosotros quisimos también es rendirle un homenaje a los músicos zipaquireños y hacer que ellos son los que hagan el show, que hagan su presentación, para mostrar también de paso los niveles de avance que se han logrado en esta administración y los grandes logros que se han adquirido de crecimiento personal, pero también musical en todos y cada uno de los músicos. Ya que Zipaquirá decía alguien que Zipaquirá tiene un músico por cada cuadra. Zipaquirá es muy rico. Dicen que la capital musical de Colombia es Ibagué, pero yo diría que la capital de los músicos es Zipaquirá. Luis Eduardo León, gerente del Centro Cultural del municipio de Zipaquirá, habla como gestor y líder de la cultura de la ciudad de La Sal, cómo la música aporta a la convivencia. Sí, definitivamente a través de la historia está visto que los grandes conflictos sociales, uno de los atenuantes que logran limar las sociedades más convulsionadas ha sido las manifestaciones artísticas y entre eso la música. La música desarrolla la sensibilidad en el individuo, la música sirve para apaciguar los impulsos agresivos del sujeto, eso lo han dicho los entendidos como Freud, como Huizinga, Gadamer, los grandes entendidos en psicología. Y está visto que un niño que empuña en sus manos un instrumento musical es un niño que se percibe a simple vista su cambio de actitud, su facilidad de expresión, su capacidad de actuar en grupo, de liderar cosas. La música es un componente hermosísimo y por supuesto Zipaquirá está, creo que está por buen camino.